Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Israel Vargas, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales, todos los martes de 2 p.m. a 3 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa de la mano con nuestros colaboradores en la editorial, nuestra estimada amiga, escritora, promotora y coordinadora de la gira inspiracional en Chicago 2018. Dana Morales, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Israel, estoy excelentemente bien aquí compartiendo con ustedes. Bien activa. Sí. También nos honra con su presencia nuestra invitada especial. Ella es editora máster, asistente ejecutiva de la editorial, la doctora María de los Ángeles Ibarra. Bienvenida, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Dana, Alejandro, Tony y todo nuestro auditorio, nuestro público que hoy nos acompaña. Estamos nuevamente compartiendo aquí con ustedes un poquito de nuestra experiencia, de nuestros saberes, y gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizándonos cada 8 días con diferentes temas y también con diferentes personas aquí en este estudio. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Y hoy vamos a compartir el tema de la calidad del tiempo compartido con la familia. ¿Cuántos de nosotros compartimos tiempo con la familia? ¿Cuántos nos dedicamos solamente al trabajo y nos olvidamos de la familia? Y pues ahora eso es lo que nos toca hablar en este programa. ¿Qué es el valor del tiempo? Es importante conocer el valor del tiempo, puesto que el tiempo es vida. Por ello debemos malgastar nuestro tiempo en cosas que no sean de beneficio para uno mismo, para nuestra familia, para la sociedad o para la humanidad en general. Si existe algo que debemos apreciar en nuestra vida, es el tiempo. Apreciarlo por su importancia y porque su incorrecta gestión puede influir negativamente en la toma de decisiones, en el trabajo realizado, en abordar nuevas o viejas relaciones y, en definitiva, en la marcha de nuestra vida. El tiempo es flexible, pasa y no se detiene, aunque a veces tengamos la sensación de todo lo contrario. Es en apariencia una variable que no podemos modificar. No podemos alargarlo, estirarlo, comprarlo o detenerlo, sin embargo, podemos llegar a encontrarlo. Seguro que a cualquiera conoce a personas excesivamente atareadas, cargadas de trabajo, que exclaman una y otra vez: no tengo tiempo, me faltan horas, y expresiones parecidas. ¿Es el tiempo el que nos controla o podemos controlarlo nosotros? A él es la cuestión. Cualquier persona debería plantearse en nuestra vida. Las actividades deben ordenarse de acuerdo a su nivel de importancia. En primer lugar, debe ser realizado lo importante. En segundo lugar, lo urgente. Si actuamos en el orden inverso, nunca lo urgente nos permitirá realizar lo importante. Y así aquello que valoramos será postergado y posiblemente nunca se realizará. El tiempo posee ciertas características, entre las cuales destacan las siguientes. El primero, el tiempo pasa rápidamente. Segundo, el tiempo que ha pasado nunca retornará, ni puede ser compensado. En tercero, el tiempo es la cosa más importante
Y el tiempo es la cosa más importante, preciosa que poseemos. De hecho, perder el tiempo es mucho más peligroso que malgastar el dinero. Porque a diferencia, el dinero, el tiempo no puede ser compensado. Tener tiempo libre es una bendición. A menudo pasa por alto y no aprecia, apreciada por mucha gente. Un viejo proverbio chino dice: hay dos favores de la providencia que son olvidados por muchos: la salud y el tiempo libre. Esto indica lo importante que es todo lo posible para hacer del tiempo el mejor uso posible y en cosas útiles. Es por ello que para ganar el juego de la vida es necesario realizar un plan realista que nos ayude a lograr nuestros objetivos y responsabilidades, incluyendo también lugar para el relax y el esparcimiento, pues trabajar nada más sin esparcimiento nos hace poco eficientes. La esencia de la administración del tiempo no está en vigilar nuestro reloj constantemente, en mantener horarios rígidos o en complementar cualquier tarea en el menor tiempo posible. Lo verdaderamente importante es asegurarnos que nuestras actividades diarias, nuestras acciones y metas a corto plazo están fundamentadas en valores, sueños y metas a largo plazo que queremos que guíen nuestras vidas. De nada nos sirve ser eficientes en nuestras actividades diarias si estas no nos están ayudando a materializar nuestros sueños o vivenciar nuestros valores. Es más, es posible ser muy eficiente en el desarrollo de nuestras actividades diarias y aún así ser poco productivos y experimentar frustraciones en nuestras vidas. Albert Einstein decía que el tiempo es una secuencia de eventos en la cual estos acontecimientos ocurren unos tras otros, del pasado, del presente al futuro. Esta es una de las definiciones más completas y prácticas, puesto que identifica el elemento a la unidad básica del tiempo, los eventos. Así que la clave para administrar el tiempo con éxito no es administrar horas, minutos o segundos, sino administrarnos nosotros mismos y administrar nuestras acciones. ¿Qué le parece, doctora? Es un punto muy, muy bueno lo que Israel nos acaba de comentar. Yo creo que el tiempo siempre, yo siempre tenía un amigo que me dice: yo soy dueño del tiempo. Yo, ¿cómo le haces? No, él me dice, es que si tú organizas tu tiempo, el tiempo trabaja y dispone para ti, no tú de él, porque tú siempre andas, lo pongo en mi experiencia, tú siempre andas contratiempo, porque nunca estás organizando, no llevas tu agenda, siempre dices, tengo la escuela, los niños, el trabajo, la familia, y entonces dices, el tiempo, tú siempre corres con el tiempo. Entonces lo que Israel nos acaba de decir, yo siento que es algo bien importante que como seres humanos y las personas, como lo dijo, empresarias o que tienen algún trabajo, un multinivel que están trabajando, son personas que llevan su agenda y siempre el tiempo les trabaja para ellos, es por eso que han logrado mucho. Sin embargo, sí, así es, Israel, sí, es Dana, totalmente de acuerdo. Generalmente vivimos en función del tiempo, estamos siempre, es que no me alcanza el tiempo, es que el tiempo, y cuánta razón hay en todo esto, que somos nosotros quienes no nos organizamos para cumplir con todas nuestras actividades en el tiempo, que sabemos que es el tiempo y que está ahí, ahí va a estar siempre, y nosotros somos los que vamos pasando a través de ese tiempo, y de tal manera que es importante este tema para aprender nosotros a valorar, a compartir y a manejar nuestros tiempos sin descuidar todo aquello, como muy bien lo decías, Israel, lo importante.
lo importante que es para cada uno de nosotros y de los nuestros el tiempo de unos y otros. No, y sí es muy importante, como decía Dana, hay que tener agenda. Y desafortunadamente el hispano no acostumbra a tener agenda, y cuando le dicen tienes que tener tu agenda para que puedas planear las cosas que tú vas a hacer mañana. Y pues a veces como hispano, lo puedo hacer mañana, o lo dejo para mañana, yo no necesito de agenda. Pero es muy importante y siempre tener la agenda, y ya en eventos empresariales, siempre te dicen, bueno, ¿y tu agenda? Y cuando miramos a una persona con agenda, es que es una persona organizada. Y es que somos muy dados a agendar lo que es el trabajo, lo que son compromisos sociales y laborales, pero no agendamos al interior de la familia nuestros tiempos. Y eso también es importante, dedicar tiempo para nosotros como personas, pero para los nuestros, hablando de nuestros hijos, de nuestra familia inmediata, de nuestros seres amados, nuestros novios, esposos, lo que sea, que afectivamente, e incluso a los amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que aún con el tiempo encima, como decimos, que no nos organicemos o lo que sea, o el día que necesitemos, ellos van a estar siempre ahí. Y ese día nosotros vamos a decir, te di tan poquito tiempo y hoy requiero yo de ti. Entonces, yo creo que esto es como un balance, esto de los tiempos, tanto poderlos dar, poderlos compartir con otros el nuestro, pero a la vez también poder recibir de ellos un tiempo. Las familias van evolucionando, no son las familias de antes a las familias de hoy. Y nosotros mismos como personas, mi mamá, por ejemplo, se dedicaba enteramente a la casa y siempre estaba ahí, y los hijos siempre podíamos hablar con ella. Pero hoy no, hoy los tiempos están cambiando debido al trabajo, debido a las actividades. Bueno, doctora, parece que nos están mandando a un corte comercial. Nos vemos en unos minutos. Pero veremos con más información. Claro que sí.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Estamos de regreso nuevamente aquí a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Y antes que nada vamos a mandar algunos saluditos para Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, California, Miami, Florida, Denver y México, Ecuador, Colombia y para todas las partes del mundo que nos están sintonizando a través de esta plataforma de Facebook Live. Les mandamos saludos a todos nuestros escritores y también a todos los escritores que radican en Chicago, como Liz, Miguel Urquiza y pues saben, Silvia Campos y muchos escritores más. Así es que les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos desde aquí de New Jersey, de las oficinas de Save Latin America. Estamos transmitiendo. Y ahora vamos con Dana. Dana, ¿qué tan importante es estar con la familia? Israel, estar con la familia es una parte muy importante de nuestras vidas. Nos ayuda a mejorar nuestra personalidad y formar nuestro carácter. Nos enseña el valor del amor, afecto, cariño, honradez y una autoconfianza.
confianza, nos provee con las herramientas necesarias para tener éxito en la vida, porque en la familia encontramos la base fundamental para salir y enfrentarnos al mundo, aparte de lo que es educación también, pero la familia es en donde creamos desde pequeños, tenemos esa autoestima fuerte para enfrentarnos prácticamente a todo el mundo. Ya la doctora decía que últimamente, en las últimas décadas, la familia ha venido con cambios constantes. Y con cambios constantes, como lo decía, durante las últimas décadas algunas familias han perdido la visión de los valores familiares. Según las investigaciones, el 73% de los británicos piensan que no pasan el tiempo suficiente con sus familiares. De hecho, uno de cada cinco ven a sus seres queridos menos de una hora al día. Para algunos es debido al trabajo, para otros es debido a las drogas, un problema de alcohol, por ejemplo, una otra drogadicción. La familia es así como una sola así en la familia es como una sola persona puede dañar a toda la familia, pero una sola misma puede restablecer la familia. Entonces, como, ya, ayudarse mutuamente. Exactamente. Si vemos que un primo, un hermano, un amigo, etcétera, está mal y podemos ayudarlo, ¿por qué no echarle la mano? Sí, así es. La familia es el núcleo más cercano y a la vez más importante para todos nosotros como seres humanos, de una manera recíproca, tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos. Y antes, pues la mujer salía un poquito menos del hogar y el hombre era el que salía a trabajar. Entonces, es muy dado a escuchar por ahí, antes era diferente, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestras personas mayores. Dice, es que los tiempos han cambiado. Efectivamente, los tiempos han cambiado, pero en esa medida en que va evolucionando tanto las familias, la sociedad, el mundo en general, nosotros también debemos ir aprendiendo pues de esos cambios y a la vez irnos adaptando para no perder todos esos valores tan importantes como son los valores en general, pero sobre todo esa unión y esa comunicación entre familia. Porque podemos estar desarrollando funciones fuera de casa. Hoy las mujeres, los hombres pues a través del tiempo tradicionalmente han estado un poco más fuera y es muy importante la comunicación con ellos también, pero ahora que las mujeres salimos más fuera del contexto del hogar, bueno, pues a veces llegamos cansadas, a veces tenemos dobles turnos y compartimos muy poco, pero el tema de hoy es precisamente la calidad del tiempo compartido. Aquel tiempo que dispongamos, que lo aprovechemos al máximo, que aprendamos a no llegar y decir nada más vengo cansado y no quiero saber nada y me encierro y no, sino que también hagamos tiempo para lo que Israel decía, lo importante, no solo lo urgente. Quizá lo urgente para mí sea hacer el informe que yo tengo para mañana o hacer, en mi caso, editar el libro que yo le tengo que entregar en una semana a Alejandro, por ejemplo. Pero si mi familia en este momento, mi mamá está enferma, o en este momento mi hija me está llamando, ella es muy importante. Eso es urgente. Eso es urgente y hay que contestar la llamada. Esos son importantes y urgentes. Y urgentes. Podría ser urgente el trabajo, pero la familia es importante. Eso es muy cierto porque, uh-huh, por ejemplo, ambas desarrollamos un trabajo, pero como mujeres estamos desarrollando doble trabajo. El ser ama de casa, el ser profesional o el ámbito de trabajo que uno desarrolle, pero es doble trabajo. Para las mujeres tenemos 7 días, 24 horas, no paramos. Y en medio de toda esa ensalada de tiempo, digo yo, debemos de buscar quizás no bastante tiempo, sino la calidad de tiempo. Por ejemplo, los nenes ahorita están, ellos andan en su rutina, ¿no? Pero ayer estaban en casa. No, porque no hay clases, pero ayer estaban en casa. Entonces, pues, bueno, hoy es el día, está lloviendo, me tomo mi tacita de té, ellos también, y con nuestra nueva mascotita ahí, nos pasamos en casa. Y no estuvimos ni en los teléfonos.
mucho trabajo estar fuera de casa y es una calidad de tiempo que sí, nos cocinamos juntos, comemos juntos y se nos olvida. Exactamente. Es parte de ese compartir, Dana, Israel. ¿Por qué? Porque podemos venir muy cansados y lo más cómodo es de pronto ir a encerrarte al cuarto y decir, estoy cansado, pero vas al teléfono, vas a la tableta, cuando en realidad, como bien lo dices, podemos estar con ellos cambiando de actividad, compartiendo, y hasta es relajante. Sí. Es relajante y esta misma familia y este núcleo tan cercano y tan importante nos ayuda a desestresarnos también. Desde el momento que te pones a convivir, si para tus niños es tan importante el perrito que ahora recién llega a la familia, dices, caramba, me siento con ellos y compartimos todo. ¿Por qué? Porque para ellos eso es importante. Y luego sí, nos damos cuenta que para nosotros es relajante también. Sí, hoy en día, es así como las redes sociales están, son de tanto beneficio, también nos están afectando mucho. Porque todo, podemos estar todos juntos, sentados, los cuatro, cinco, todos los de la familia. Decimos, estamos juntos, pero realmente no lo estamos. Porque o estamos en la tele o estamos en el celular. A mí se me hace tan, tan triste que te invitan a comer o vamos todos en familia a comer, pero todos estamos compartiendo una mesa, pero solamente nos estamos satisfaciendo una necesidad. Y todos estamos en nuestro mundo. Pero a la vez todos estamos en el teléfono. Sí. Y dices, y yo me quedo viendo, dices, ¿y dónde está? Venimos todos a comer, pero no estamos, nadie está con el otro. Le hablas y no te escucha porque está más concentrado, sí, en el teléfono, lo que está mirando, ya sea Facebook o lo que sea, ¿no? Y a veces andan hasta los audífonos, se ponen los audífonos y a estar mirando videos. Y qué triste, Israel. ¿Por qué? Porque aquí está tu mamá, aquí está tu hermano, tu primo, tu amigo, tu hija, tu hijo, y en el teléfono estás con uno que ni conoces y que está del otro lado del mundo y que quizá nunca lo vas a conocer, pero te perdiste de este momento tan bonito con tu familia. Ahora, para todas aquellas personas que están lejos de sus seres queridos, como sus padres, sus hermanos, ¿por qué no aprovechar cada momento todos aquellos que los tienen junto con ellos, ¿no? Para los que estamos lejos, quisiéramos estar con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y los que los tienen cerca, pues hasta les molesta que les digan, oye, mira, no hagas eso, que está mal. Entonces, ¿por qué no valorar nuestra familia? Ahora que los tenemos, cuando no los tengamos, es que ahí vamos a estarnos arrepintiendo, ¿no? Es que, sí, es parte de lo que decíamos hace un momento respecto al tiempo, es lo mismo que aplica a las redes sociales, Israel. O sea, que no sean los artefactos, que no sean estas cosas que nos dominen a nosotros, sino que aprendamos nosotros a convivir con ellos y darles el uso adecuado. ¿Por qué? Porque también es importante. O sea, si mi mamá está en otro lado, yo puedo comunicarme con ella, puedo hablar, puedo verla incluso, pero que seamos nosotros los que lo controlemos y darle su momento. ¿Sí? Antes de eso, nuevamente nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Excelente, hemos regresado y estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Y antes de empezar, vamos a mandarle saludos a nuestra querida amiga Silvia Campos y nos manda decir: saludos hermosas, saludos Israel, muy buenos puntos, felicidades. Muchas gracias, Silvia, que muy pronto estaremos ahí con ustedes ya para la próxima semana, compartiendo ahí en Chicago la gira inspiracional. También le mandamos saludos a nuestro CEO Alejandro C. Aguirre de la corporación y editorial Alejandro C. Aguirre. Dice Alejandro: saludos a todos, gracias por sintonizarnos. También le mandamos saludos a Miguel Urquiza, nos manda decir: saludos muchachos, se miran súper bien y bien elegantes. Gracias, gracias Miguel. Le mandamos también saludos a Marixa, nos manda saludar desde Florida, dice: saludos desde Florida. Y pues les mandamos también saludos a todas las personas que después se van a estar conectando, van a sintonizar este programa de Reingeniería Mental. Así es que les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por sintonizarnos todos los martes. ¿Usted, doctora, quiere mandar a saludos a alguien especial como Alfonsina, que nos está sintonizando desde México? Claro que sí, claro que a mi hija Alfonsina del Mar, que es parte de este equipo, unas semanas ya poquitas, estará aquí también acompañándonos de nuevo. Y a todas las personas que son parte de nuestro equipo, tanto escritores como editores y del equipo técnico y directivo, a todos, y sobre todo a los que nos están acompañando con esa con su cariño, con su compañía, con su carisma, con su apoyo, con su tiempo. Y gracias, muy pronto tendremos la oportunidad de estar más cerquita y de abrazarnos y de compartir toda esa alegría que estamos viviendo juntos, ¿no? Ellos con sus libros y nosotros con nuestro trabajo. Entonces creo que lo vamos a celebrar en grande, porque el triunfo de ellos es también nuestro triunfo. Claro que sí, ¿no? Sí. Si tú triunfas, yo triunfo y todos triunfaremos en equipo. Sí, yo veo la alegría con que comparten sus libros, con que comparten en los medios, y yo lo vivo también, y se me enchina la piel, digo: mira Silvia, mira a Liz, o sea, todos ellos, ahora a nuestro, a la persona, las personas que se acaban de integrar y que están haciendo, te sientes parte de ellos y compartes esa emoción porque dices: todos somos parte, ellos son parte de nuestra satisfacción, pero a la vez nosotros te sientes bien de la realización de ese trabajo y de que ellos estén contentos viviendo su sueño, cumpliendo su meta. Entonces es una alegría compartida, muchachos, muchachas, señores, señoras, compañeros. Es algo muy bonito y se comparte desde el corazón, desde los sentimientos de amistad, de hermandad, desde el amor, realmente. Bueno,
Bueno, pues después de todo lo que hemos compartido, me gustaría compartir algo y de hecho unir nuestras condolencias, que pasó hace 17 años ya la caída de las Torres Gemelas, que fue un 11 de septiembre, un día como hoy. Dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas, lo cual saturaron las líneas de emergencia. Entonces, nuestro más sentido pésame. Afortunadamente o desafortunadamente yo no estuve en este país aún todavía, hace 17 años, pero sí. El más sentido pésame para todos. Yo tenía unos par de meses que acababa de llegar de México, justo en el 2001 fue que llegué a este país y tuve el placer y la fortuna de estar en las Torres Gemelas una semana antes. Y después de esa semana, cuando todos salieron las noticias de que se habían caído, pues, wow, se siente muy, muy triste, pero pues sabemos que por algo pasan las cosas. Claro. Y pues ahora sí nos damos cuenta y está, creo que mucho mejor. Ahí donde estaban las torres, todo muy bonito. Y pues, duele, pero pues siempre seguir adelante. Las cosas pasan por un cambio. Sí, y aparte, pues sí, se está celebrando, se está conmemorando, es una conmemoración en todo el país, todos los Estados Unidos y gran parte del mundo, un suceso trágico que realmente conmocionó a gran parte del mundo. Claro. Y digo gran parte porque debería ser a todo el mundo, puesto que se trata de vidas humanas, se trata de una gran tragedia, pero no digo que todos, porque quizá aquellos que lo ocasionaron, pues no lo están conmemorando de esa misma forma. No podemos nosotros, como ellos lo vean en este tiempo, ¿no? Entonces, para los Estados Unidos y para gran parte del mundo, pues es una conmemoración donde se está rememorando ese suceso tan trágico y que vino a traer tristeza y dolor en tantos aspectos, ¿no? Claro que sí. Tantas familias. Y bueno, como estábamos hablando de la calidad del tiempo compartido con la familia, también es bueno sacar alguna excusa para poder pasar tiempo con la familia. Principalmente ahora en el año de celebraciones importantes como el Día de San Valentín, la Pascua de Resurrección, Halloween, que ya viene muy pronto, el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Pero también hay pequeñas celebridades como el Día Nacional del Pájaro en enero. Yo no lo sabía, pero pues una información que encontré en internet, pues mira, aquí la tenemos ahora. El Año Nuevo Chino en febrero, el cumpleaños del señor Zeus en marzo y el Día de la Honestidad en abril. Revisa nuestro calendario de celebraciones de cada mes para encontrar celebraciones grandes y pequeñas con ideas de cómo celebrarlas en familia. Y pues es bonito cuando sale uno en cena en familia. La Academia Americana de Pediatría publicó una investigación que revela que los hijos de familias que comparten tres o más comidas por semana tienen una dieta más saludable que los demás. Además, una investigación del Centro Nacional de la Adicción y Abuso de Sustancias, Casa de la Universidad de Columbia, reveló que los jóvenes... Que los jóvenes que cenan con sus familias cinco o más veces por semana son menos propensos a consumir tabaco, alcohol y marihuana. Comparte con la comida y aprovecha la instancia para hablar con tus hijos sobre sus días y retos y aspiraciones. Claro que sí, Israel, es lo que la doctora había comentado en un principio, que es importante que cuando salgamos a cenar estemos en conexión con esas personas, no con nuestro teléfono celular, porque en ese punto, o sea, uno dice el teléfono celular y las redes sociales y la tecnología nos está ayudando bastante
como para ampliar nuestro negocio quizás, pero muchas de las veces estamos malgastando nuestro tiempo en las redes sociales que no siempre son tan buenas, como ya lo venimos hablando, crean rupturas. Sí, y de esa manera también, ahorita que decía de ciertas fechas, yo creo que nosotros mismos podemos crear nuestras fechas. Claro. No tienen que ser fechas establecidas, que el 14, que el 20, que el 30. Bueno, eso es lo que dice aquí, es que eso nos ayuda a nosotros como para tener una excusa en nuestro trabajo. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo asistir a trabajar porque, mira, es día de la Navidad, es día de San Valentín. Entonces, quiero tomar ese día para pasarla con mi familia. Entonces, por eso es que estamos hablando de las excusas. Aprovechar los días festivos, entiendo el sentido, para aprovechar esos días festivos para compartir con los nuestros. Y yo creo que nosotros podemos crear también a nuestros propios espacios. Sabemos que últimamente se habla de familias desintegradas y yo creo que mucho tenemos que ver nosotros al interior. ¿Qué tanto estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestras parejas? ¿Qué tanto estamos dedicándoles ese tiempo que de verdad es valioso para ellos y que es valioso para nosotros, pero que en consecuencia viene como un bienestar para todos, un beneficio para todos? Entonces, buscar espacios, hacer los espacios, proponérnoslo, porque de esa manera también nosotros vamos a estar más cerca de nuestros hijos y nuestros hijos se van a ver menos envueltos en problemas sociales. Quizá tu hijo quiera hablar, quizá tu hijo quiere compartir algo, pero no le estamos dando ni la confianza, ni el tiempo, y prefiere salirse con los amigos, prefiere irse a la calle, donde quizá allá se siente identificado, donde se siente que están compartiendo y que lo están escuchando. Entonces es muy importante que nosotros como padres, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? O sea, no nos cuestan unos minutos, un poquito de nuestro tiempo, aún estemos en el trabajo, hijo, ya regresaste, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste? ¿Qué traes de trabajo? ¿Qué vas a hacer? Un ratito más hablamos, un ratito estoy con ustedes. O sea, también sacarle beneficio, no permitir que nos dominen los medios, pero hay sí también hay que involucrarse en sus proyectos de ellos, ¿no? Así es. Que saber cómo entrar en sus temas y ver con lo que les interesa, lo que no les interesa. Es un ejemplo, yo con mi hijo, le decía, vamos a caminar, vamos a de compras. Él no le gusta salir a comprar, él no le gusta caminar, pero él le encanta andar en bicicleta. Entonces, ok, no le gusta caminar, vamos en bicicleta. Y eso sí, para donde él quiera. Entonces, hay que ver sus gustos de nuestros hijos, sí, o de nuestros seres queridos, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Para poder convivir con ellos. Mira, Israel, Dana, déjame compartirles algo que aún pasando, o sea, algo que, no, que nosotros traemos desde que mi hija era pequeña, pero que pasan los años y esos momentos especiales que tú le dedicas a los hijos son momentos que se te van quedando para toda la vida y los llevas siempre en el corazón. Yo trabajaba mañana y tarde en la universidad y en una empresa de consultorio, pero yo tenía un día que esa tarde era para mi hija. Y era, yo pedí especialmente los miércoles, porque trabajaba también domingo, entonces yo pedí el miércoles para estar con mi hija. Todos los miércoles, absolutamente todo, llueva, truene, relampagué, como decimos nosotros, era sentarnos a comer mi hija y yo. Ese tiempo era de mi hija. Y ella me podía platicar todo lo que ella quisiera. Era el tiempo de ella. Y íbamos a un restaurante, íbamos a otro. Y esperábamos con alegría el miércoles porque era nuestro día. Era solita nosotros. ¿Y qué vas a hacer? No hago nada porque este día es de mi hija. Y hasta hoy día, mi hija tiene 25. Me va a decir que por qué digo su edad, ¿no? Bueno, ya pasa de 20, ya tengo 25 años. Y dice, mami, ¿y nuestros miércoles? O sea, fíjate, han pasado, esto viene desde los 2, 3 años. Casi nos gusta un restaurante y estábamos ahí. Y este tiempo lo compartimos como algo tan bonito, como algo que nos une, nos liga, porque ese era el tiempo de ella. Y a mí me hacía sentir muy bien como mamá, porque yo decía,
Yo estoy todo el tiempo trabajando. De hecho, hasta compré un carro grande para podérmela llevar y tenerla cerquita y que ella pudiese ahí con su televisión, una tele chiquita y un refrigeradorcito chiquito y pudiera acompañarme. Pero esos miércoles, ¿vieras qué bonitos? Y yo creo que todos lo podemos hacer, ir a caminar, como el caso de tu niño, ir a caminar, o esos momentos que compartes, sí, que los niños adoran ahorita a tu perrito. O sea, qué bueno que vayas al jardín y te acuestes con ellos y des vueltas y des marometas. Claro. Eso para tus hijos es valioso. Hay que sacar el niño interno que tenemos ahí, sí, ¿no? Y también hay que ser niños con nuestros niños. Claro que sí, eso es bien importante, pero bueno. No sé, mandemos más saluditos para nuestra gente de New Jersey, Nueva York, Brooklyn. Ahí tenemos a Brooklyn, Chicago, California, Miami, Florida y Denver. Y yo creo que habrá México. México. Nuestro México. México lindo y querido. Bueno, pues sí, el tiempo es muy importante, compartirlo con nuestros hijos. Lo es lo mejor. ¿Y cómo podríamos ser mejores padres, Dana? Sabemos que tú eres una excelente mamá y ya tienes unos hermosos hijos. Bueno, ¿cómo podemos ser? Pues compartiendo, hablando con ellos, dedicarles tiempo y sobre todo, pues, dar confianza entre ambos, tanto de padres e hijos y de hijos a padres, porque eso es lo más importante. A mí me ha funcionado. Tengo ya 5 años siendo padre y madre con los niños y pues tenemos esa confianza de que yo estoy haciendo mis cosas ahorita, ellos se fueron a ver una película, no sé, con un amigo, pero yo conozco al amigo. Entonces, sí, esa comunicación, esa interacción que tenemos juntos, eso me ha ayudado a ser padre y madre con ellos. Sí. Y llevo mi agenda, ¿no? Pues que ahora, uh-huh, ya la llevo. Días, fines de semana trabajo, los días de semana estoy con mis hijos o, sí, o las cosas que yo tengo que hacer. Y mira, Dana, Israel, que hemos hablado en este momento principalmente de los hijos, pero qué importancia tiene también con tu pareja, compartir tiempo con tu pareja, pero con tus padres, con tus hermanos. Yo veía esto de las cartitas que salen ahí en Face, esos mensajes que salen, salió una foto donde está una pareja ya de edad avanzada, digamos 60 años, qué sé yo, por lo que te refleja la imagen, y me puso a pensar en este tema, donde están ambos, la pareja acostados en una cama ya para dormir, pero la señora está viendo su fotografía que tiene en el buró de su matrimonio, y de unas fotos que se ven ahí como una señora alegre conviviendo con su esposo, y entonces dice, mira, ella no está enamorada de su esposo, del que está con ella a este lado, sino del pasado de su esposo, y dice, ella está, hay una, como una reflexión ahí, que ella está añorando el tiempo pasado, todo lo vivido con su pareja, pero qué triste, que a su pareja la tiene ahí a un lado, pero le está dando a la espalda. ¿Por qué no voltear mejor y vivir el ahora, no vivir con el pasado? O en este caso, una llamadita a tu mamá, una llamadita a tu hermano. A veces dejamos a nuestros papás o a nuestras personas mayores de la familia como relegaditos. Pero no, o sea, después vamos a querer un tiempo con ellos y ya no los vamos a poder tener. Entonces, una llamada, 15 minutos, 20 minutos, una invitación, una comida. Para ellos es tan valioso que nosotros destinemos, nosotros también, en nuestra familia dedicamos tiempo para estar con nuestra mamá. Eso es muy importante, digo, porque mi papá ya no está, pero sabemos que un día no va a estar. Y qué mejor que ahora le des todo lo que le puedas dar y no esperar a llorar el día que ya no esté, sino darle lo mejor de nosotros como hijos, como hermanos, como amigos, como todo lo que somos en ese núcleo familiar. Eso es muy cierto, lo que recuerdo de mi mamá también, que siempre me decía, si me vas a dar algo, dámelo en vida, no me lo des cuando ya haya trascendido y me lleves flores a mi lápida, porque sí, ¿de qué sirve, no? Y eso es algo muy cierto, que hasta aún ella sigue en vida, a veces como nos comunicamos poco, pero siempre tengo ese pensamiento, ¿no? Y es lo que aplico con los niños. Si tengo que dártelo, te lo doy ahora, porque ya cuando trasciendes, pues no. Así no voy a estar para eso, quizás ellos no van a
estar para eso. Eso sí. Es muy importante de darlo en vida. Claro que sí. Vamos a mandar saludos para Medina. Nos dice, hola, hola Medina, ¿cómo estás? Saludos de aquí de Union City. Gracias por seguirnos en Facebook Live, en YouTube y en todas las redes sociales para todas las personas que nos están sintonizando. Y también nos manda saludar Linda Chacalosa. Dice, saludos desde Brooklyn. Saludos. De Tere, dice, bueno. Saludos, Tere. Bueno, pues muchísimas gracias. Igualmente les mandamos saludos desde aquí de Union City, New Jersey. Y no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, YouTube y pues ahí nos encuentran, ¿no? Y ahora con las plataformas del internet estamos por todos lados. Y se les hacemos una cordial invitación a la Feria Internacional del Libro en Ohio 2018, que se desarrollará el sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. en la Biblioteca Principal de Columbus, localizada en el centro de la ciudad, 96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio, 42215. Ahí nos van a estar representando como editorial de Alejandro C. Aguirre, el señor Miguel Urquiza, Silvia Campos y otras personas más que estarán también presentando sus obras en esa feria. Así que si gustas acompañarnos o acompañar a todas las personas que van a estar en la feria, ahí te estarán esperando y recibiendo con mucho gusto. Van a ser bienvenidos. Claro que sí, Israel. Bueno, pues también me gustaría compartirles a todos los que nos están sintonizando. Vamos a estar en Chicago ya la próxima semana del 19 al 24, acompañando al señor Alejandro Aguirre. Como asistente tenemos a nuestra doctora María de Los Ángeles, a su servidora, y a los presentadores oficiales, como lo es Israel, Miguel Urquiza, a la persona que nos está brindando y nos esperan con los brazos abiertos, que gracias a ella vamos a llegar ahí, a la señora Minerva Melquiades, porque siempre se nos pasa saludarla. Minerva, ya, yo ya quiero conocerte. Liz Arisbet Rojas, muchas gracias por todo lo que has colaborado con nosotros. Y bueno, pasando a los seminarios que van a haber, estaremos llegando el miércoles. Vamos a dar una apertura, la ensalada, como yo siempre digo, de todo un poquito, y después estaremos impartiendo los seminarios como de cómo escribir un libro, parte 1 y parte 2, psico-coaching de la editorial. También vamos a tener un taller de Empodera tu Vida. Pues eso se va a dar del 19 al 24. A las personas que están por ahí por Chicago y que aún no se han escrito o quieren saber más información, no duden en contactarme al 347-206-0550 y con gusto les atenderé su llamada y les contestaré todas sus dudas. Pues por el momento es todo. Para saber horarios y dirección, por favor, invito una vez más que me contacte o también a... No, y sabemos que también hay una gira inspiracional a Los Ángeles, California, ¿verdad, Ana? Sí, sí, Israel, estamos ya para Los Ángeles, California, del 11 al 18 de marzo. Seguimos en proceso horarios exactos de los seminarios, pero ahí tengo a muchas chicas en California que quiero volver a verlas, espero poder verlas, se tomen el tiempo de que esta vez no solo me conozcan, me vean una vez más a mí, sino a todo el equipo, porque me imagino que la doctora va a estar presente, Israel tiene que estar, y pues obviamente nuestro CEO, ¿verdad? Alejandro C. Aguirre. Así es, somos un gran equipo, no solo los que estamos acá, sino los que están en cada uno de estos lugares. Hay mucha actividad, vamos a estar en diferentes lugares, así como estamos próximamente la siguiente semana en Chicago, también, como ya decía Dana, en Los Ángeles, en Denver en posiblemente en Atlanta, hay un evento en Miami que se están por ahí también. Saludos a todos los organizadores de aquel evento, que se están reajustando los programas por ahí, vamos a ver cómo vienen las cosas, pero somos una gran empresa, una corporación que estamos dedicadas
a los libros, pero sí, también al desarrollo humanitario, al desarrollo de nosotros como seres, como personas. Entonces, es por eso que estamos aquí también compartiendo un poquito de lo que... Y generalmente son temáticas que tenemos en los libros, en los diferentes libros que estamos publicando. ¿Por qué? Porque sabemos que toda esta información la pueden encontrar en cualquier libro, quizá en internet, basta con que entren, y que apenas son probaditas quizá de lo amplia que son las temáticas que aquí tenemos, pero que en realidad estamos pues haciéndoles llegar un poquito para motivarlos a que lean un poco más, a que se informen, a que se hagan partícipes al interior de sus familias con todo esto y promover la unión y favorecer la unión familiar y los valores, pero sobre todo también darles a conocer las diferentes temáticas que estamos manejando en los libros. Claro que sí, doctora. También se les hace una cordial invitación para el seminario Cómo ejercitar la memoria, el sábado 29 de septiembre de 10 a.m. a 1 p.m. en las oficinas de Safe Latin America, 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey. La inversión es de $59. Reserve su lugar llamando al 917-870-0233 y en Eventbrite. Ahí pueden también registrarse, que va a ser impartido por el señor Johnny Torres, el seminario de cómo ejercitar la memoria y saber que la memoria no se pierde. Ahí vamos a aprender muchas técnicas. Y para la próxima semana también les vamos a tener un nuevo programa y ya se les va a mencionar más después el programa de qué se va a tratar. De hecho, pues invitamos a nuestro público si de repente tienen sí, un programa en especial que le gustaría que hablemos de eso, o también que nos den las inquietudes y que nos den algunos tips, como ellos. Claro que sí. También les invitamos a sintonizarnos el próximo martes. Y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Le invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio a las 2 p.m. hora de la costa este. También puedes seguirnos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrocaguirre.com y al número telefónico 917-870-0233 y al 201-496-4404. Y nos vemos hasta la próxima. No sé si haya tiempo. Bueno, comentarles que el siguiente estaremos acá todavía, pero al siguiente ya